Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy la profesora Daniela Fuente y esto es Actividad Física Adaptada. Agradecer al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación de Deportes de Rancagua que nos apoyan en la realización de todas estas actividades. Y como hemos ya comentado en anteriores cápsulas, en esto la idea es adaptar ejercicios de habilidades previas a los deportes. Adaptarlos no solo en la realización o ejecución, sino que también en los materiales que vamos a usar. Lo principal para realizar nuestras cápsulas es usar ropa cómoda. En este caso yo estoy con calzas y zapatillas. Tener una botellita de agua al lado para poder hidratarnos mientras realizamos los ejercicios. Y los materiales necesarios para cada cápsula. Recordemos que siempre antes de cualquier ejercicio tenemos que hacer nuestra activación. Vamos a comenzar con una activación más dinámica, como lo hemos hecho en otras cápsulas. Vamos a comenzar subiendo y bajando. Muestra de más atrás, a la altura de los hombros, palmas arriba y subo y bajo. Hasta 15, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14, 15. Este mismo ejercicio nos puede ayudar a realizarlo. Y yo incluso lo puedo realizar sentada en el suelo o en un piso. Continuamos. Recordemos. Flexión de tronco. Flexiono. Cadera, rodillas, levemente, no hasta abajo, sino ahí solo para anclar nuestra cadera. Muestro de frente y vamos a girar hacia los costados. Vamos a realizarlo un total de 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Vamos por 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este ejercicio lo podemos realizar en el suelo acostado, pero no movilizando nuestro tren superior, sino que tren inferior, llevando una pierna por sobre la otra y luego cambiando hacia el otro lado, con ayuda de alguien si es necesario. Continuamos, vamos a hacer un poco de piernas, calentamiento, vamos a ir, brazo arriba, izquierdo, con rodilla derecha, se van a juntar en este sentido, como lo hemos realizado en otras, solo que ahora yo no estoy con mi apoyo, que siempre ha sido la escoba. Pero sí podemos utilizarla. Podemos ir alternando o realizándolo primero con un lado y después con el otro. Comencemos. Vamos a realizarlo 10 veces en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Ahora, solo vamos a calentar piernas. Vamos a elevar, muestro el costado, elevamos rodilla y tiramos hacia atrás. Pierna extendida. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Vamos a realizarlo 7 veces con cada pierna. Primero derecha. Recuerden que esto no podemos ayudar, incluso nos podemos sujetar de una silla, de una escoba o de alguien. Y para elevar rodillas, si necesitamos ayuda, podemos realizarlo sentado y solo elevamos rodilla hacia el frente. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5.
7. Y así hemos concluido con nuestra pequeña activación para esta cápsula. Para este ejercicio vamos a necesitar una botella vacía. En este caso yo tenía unas botellas guardadas para reciclaje y saqué una. Pueden utilizar lo que ustedes tengan a mano. Si no tienen una botella, puede ser una caja, un tarrito, hasta un basurero. Nos sirve solo de referencia, ¿ya? Y un piso o una silla. En todos los ejercicios siempre les he mostrado los ejercicios realizados desde un piso, pero recordemos que el piso no tiene respaldo. Ahora se los voy a mostrar cómo nos ayuda la silla a mantener el equilibrio. La silla con el respaldo nos ayuda a mantener el equilibrio para no irnos hacia atrás, mantener nuestro abdomen activado y poder realizar los ejercicios de piernas y elevación mucho más fácil. Coloco la botella ahí, al frente mío. Si yo estiro la pierna, la botella está casi a la altura de los pies. La botella está casi a la altura de los pies. En este caso, lo único que voy a realizar con mis manos, me voy a sujetar desde la silla, puede ser atrás, muestro atrás, me sujeto atrás, ya, y voy a elevar. Uno, dos, elevo rodilla, extiendo pierna y trato de tocar la parte superior de nuestro implemento, en este caso una botella. Lo vamos a realizar 10 veces, 5 por cada pierna, en 3 series, con descanso en 3 series de 30 a 40 segundos. Comencemos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así ya llevamos solo una serie. Descansamos 30 a 40 segundos. Recuerden hidratarse. Es sumamente importante que entre los ejercicios nos hidratemos. Tampoco se trata de tomar la botella completa, porque si no vamos a quedar con nuestro estómago muy cargado y nos va a costar realizar el ejercicio. Vamos por la segunda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos concluido con la segunda serie de 10 repeticiones, 5 por cada pierna. ¿Cómo podemos adoptar este ejercicio? Una de las adaptaciones es utilizar una silla en vez de un piso. Y una vez, si no podemos elevar bien nuestra pierna, podemos pedir ayuda a que alguien nos ayude a elevar, sujetando desde aquí arriba y nosotros realizando la extensión en el rango que nosotros más podamos. Si no podemos llegar a esto, podemos llegar ahí, incluso un poco más abajo. Depende también de la altura de los pies que ustedes tengan enfrente, el cual también puede ser adaptado. Vamos por la tercera repetición. La tercera serie y las últimas repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hemos concluido este ejercicio. Vamos a seguir utilizando una silla y una botella o el implemento que ustedes tengan a mano. La idea es que sea liviano, nunca pesado, solo nos sirve de referencia o para hacer el movimiento, ¿ya? Volvemos a apoyarnos atrás, en el caso de que tenga respaldo. Si es un piso, podemos apoyarnos desde aquí, desde donde nos sentamos. Vamos a realizar. Vamos a llevar la botella de un lado a otro, sin dejarla en el suelo. La botella solo llega a tocar y despega
lado que vamos a llevarla con las piernas. Las piernas no es necesario que estén completamente extendidas, ni tampoco tan elevadas. Solo es tomarlo y elevar un poco la botella para llevarlo de un lado a otro. Es fundamental que activemos nuestro abdomen, ¿ya? ¿A qué me refiero con activar nuestro abdomen? Pongamos durita la guata, lo más posible, o intentémoslo, ¿ya? Este ejercicio lo vamos a realizar 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a descansar entre 30 a 40 segundos y vamos a realizar ese ejercicio en 3 series. Comencemos con la primera. Tomo la botella y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vuelvo al centro. Descanso. Siempre dejen el implemento que estén utilizando en el ejercicio, déjenlo a un lado. Pueden caminar, pararse o quedarse sentados, pero sin el implemento que estén utilizando. Recuerden hidratarse y si necesitan ayuda para realizar este ejercicio, pueden hacerlo pidiéndole a alguien que desde el muslo nos ayude a elevar las piernas y nosotros tratamos de realizar el movimiento. Vamos con la segunda serie. Tomamos botella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descansamos en el centro. Dejamos nuestra botella. Ahí. Soltamos nuestro implemento. Recuerden hidratarse y descansar. Los descansos son entre 30 a 40 segundos. Ustedes necesitan más, no hay problema, pero traten de que sea lo adecuado, tampoco para perder la activación que ya tenemos en el cuerpo. Vamos por la tercera serie y última. Tomamos botella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejamos botella en el centro. Y así vos concluyó. Así como hemos hecho en ejercicios anteriores, ahora vamos a combinar dos ejercicios. Vamos a combinar el golpe por sobre la cabeza con brazo extendido contra la muralla y el golpe con la rodilla hacia el bloque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a golpear arriba, va a rebotar en la muralla y cuando vaya cayendo lo golpeo con la rodilla. ¿Cómo me puedo adaptar o ayudar? Me puede ayudar alguien lanzando el globo, haciéndolo parte por parte. Primero lanzamientos hacia arriba, luego dejándolo caer de arriba hacia abajo y golpeándolo. ¿Ya? Puedo hacerlo primero con una, luego con la otra. En total vamos a realizar 5 golpes con cada pierna. En total, en una serie vamos a hacer 10 golpes, 5 con cada pierna. Y son 3 series de 10 golpes, 5 con cada pierna, con descanso de 30 a 40 segundos. También podemos hacer esto sentados. Hacer el mismo gesto de golpear el globo por sobre la cabeza y una vez que vaya cayendo, golpeamos con la cerveza. Golpeo por sobre, va a caer y golpeo con la rodilla. Una, sobre, rodilla, sobre, rodilla, sobre, rodilla. Y así ya tenemos 5 golpes con la rodilla derecha en este caso. Vamos con la izquierda. Podemos cambiar también a la misma vez la mano con la que golpeamos. Ahora lo vamos a hacer con mano izquierda y rodilla izquierda. Sobre rodilla. 1. Sobre rodilla. 2. Sobre rodilla. 3. Sobre rodilla. 4. Sobre rodilla. 5. No importa si golpea antes alguna otra parte de nuestro cuerpo.
La idea es que en ningún momento lo vayamos a tomar con las manos para después golpearlo con la rodilla. Si nos sale chueco, no importa, ¿ya? Pero es el hecho de hacer el gesto, ¿ya? Llevamos una serie. Recuerda hidratarte entre cada serie, ¿ya? Descansa, deja los implementos de un lado. Y ahora vamos con nuestra segunda serie. Vamos. 5 con la derecha. Por sobre. Rodilla. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Ahora con la izquierda. Mano izquierda. Rodilla izquierda. 1. 2. 5. Y así hemos concluido con la segunda serie de 5 golpes con cada lado. Recuerda, si golpea en cualquier parte o no es derecho o se nos cae luego de golpear con la rodilla, no hay problema, ¿ya? Tenemos que llegar al globo, por eso podemos ayudarnos. Haz los 5 primero y 5 con el otro lado y nos podemos ayudar de nuestra escoba o un bastón. Incluso hacerlo sentado como les dije anteriormente. Vamos con la tercera serie. Derecha, sobre, rodilla. En este caso quedó muy cerca y yo me acerqué, pero llegué. Esa es la idea. 2. 3. 4. 5. Vamos con la izquierda. Sobre. 1. 2. 3. 4. Y 5. Y así hemos concluido con todas las series de repeticiones de este ejercicio. Como siempre, para terminar necesitamos elongar. Hemos realizado esfuerzos en rangos de movimiento que no es común realizarlos. Entonces es necesario relajar y distender nuestra musculatura para que no nos lesionemos. Comencemos. Voy a sentarme en el suelo. Abro las piernas, no muy abiertas ni tampoco tan cerradas. Voy a ir al frente lo que más pueda y me mantengo 10 segundos. Si llego hasta ahí, no importa. Si llego hasta más allá, no importa. ¿Cómo voy a saber si lo estoy realizando bien? Va a tirar. Voy a sentir un tirón pequeño, tiene que ser pequeño, en la zona media de la pierna. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realizo la misma extensión sin flexionar rodillas, pero voy ahora solo hacia el pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo a posición inicial y ahora voy a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto. Junto mis piernas y voy a tratar de tocar la punta de los pies. Si no me alcanza o no llego, no importa. Hasta donde llegue y mantengo. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10. Y relajo. Suelto. Voy a apoyarme en mis rodillas. Mis glúteos van a tocar mis talones. Y yo voy a extenderme lo que más pueda para estirar mi espalda. Y mantengo. 1, 2, 3, 4.
voy con tren superior. Recuerden que a pesar de que la mayoría de los ejercicios lo hicimos con las piernas, es necesario de igual forma que relajemos nuestros brazos. Voy al frente, brazo izquierdo, cruzo como si fuera a tocarme el hombro contrario y con la mano que me queda libre, presiono a la altura del codo contra mi pecho y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo con la derecha. Brazo al frente, cruzo y con el otro brazo a la altura del codo presiono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a relajar mis muñecas. Relajo muñecas. Palma hacia el frente. Y con la otra, incluyendo mi dedo pulgar, tiro hacia atrás. Sin flexionar codo. Mantengo el codo extendido y tiro hacia atrás lo que más pueda. Va a tirar esta parte del brazo. Y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Suelto. Y ahora voy con la otra. Palmas que el frente, incluyo mi pulgar hacia atrás sin flexionar codo. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajo. Mi cabeza la llevo hacia un lado. La descanso sobre mi hombro. Y solo por atrás, no voy a girar completa la cabeza, sino que voy a movilizar por atrás mi cabeza. Voy hacia el otro lado y mantengo. Vuelvo a levantar lentamente para no marearme. Y así hemos concluido con la elongación de esta cápsula. Espero que les haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta, sugerencia, déjala en los comentarios. Búscanos nuestro fanpage en Facebook. Síguenos, hay miles, cientos de videos para toda la familia. No olvides darle me gusta si es que te gustó y déjanos tus ideas.